Hola, yo me llamo Lucas González y si consigo que esto arranque, me pago. ¿Herramientas? Sí, vale. Bien, hay mucha gente que habla de tecnología apropiada y gente que habla de hardware libre, de tecnología libre. Yo creo que el concepto que realmente nos interesa es la tecnología apropiable. Es decir, que lo que nosotros queremos es hacernos dueños de la tecnología. La cacharrar es el ejemplo perfecto para eso. Porque tú, con 3 horas de esfuerzo, puedes hacerte dueño de la máquina. Luego la máquina te saldrá más o menos respondona, imprimirá o no imprimirá, pero la idea es que tú te hagas dueño de la tecnología. Esta es mi página web, yo no sé si se ve bien desde el fondo, pero es Imagina Canaria en Blogspot. Pero bueno, la presentación esta la voy a poner en internet, con lo cual estará disponible para que la quieran. Bien, lo que vamos a ver es exactamente lo que les he comentado, la tecnología apropiada y apropiable, y por qué todo esto es una amenaza para la civilización. Por qué todo esto puede formar una parte del futuro suficientemente importante como para cambiar, por lo menos, algunas cosas. No sé si una amenaza para la civilización como tal, eso es una pequeña burla, pero puede haber cambios interesantes. Y sobre todo, lo que quiero es hacerles llegar la idea de que de cómo hacemos para contribuir a todo esto, al mismo tiempo que nos divertimos y aprendemos cosas nuevas. Para empezar a contarles la historia, voy a empezar con la parte más simple, porque la tecnología sirve para todo. Tecnología es un martillo y tecnología es un ordenador. Entonces vamos a empezar primero por lo más simple. Lo más simple para mí es la tecnología que nos resuelve las 6 formas de morir. Esto es una representación gráfica de las 6 maneras que tenemos los seres humanos de morirnos. Nos podemos morir si tenemos demasiado calor, que es la que está ahí arriba a la derecha, si tenemos demasiado frío, si tenemos hambre, si tenemos sed, si tenemos enfermedades, que son las cosas que ocurren dentro de la piel, o si tenemos algo que nos atraviese la piel, que son las heridas. Entonces, lo deseable es que la mortalidad por todas esas causas sea cero. Si nadie se muere por ninguna de esas causas, realmente no te estás muriendo, lo estás teniendo una crisis de ansiedad. Entonces, eso está en el centro. En el centro está el mayor o menor riesgo que uno tenga de fallecer por alguna de esas características. Pero en esta representación gráfica, lo que tenemos es, desde el centro hacia el exterior, los niveles administrativos que se ocupan de esas 6 causas de muerte. En un primer lugar tenemos a la persona, que cuando nos ocupamos del calor y del frío, lo que hacemos es que decidimos cuánta ropa nos ponemos y cuánta ropa nos quitamos. No tenemos que pedirle permiso a nadie. Luego tenemos el nivel de la vivienda, que en el caso del calor y el frío decidimos si abrimos o cerramos las ventanas o si encendemos o apagamos el aire acondicionado, y así hasta el nivel del pueblo, la ciudad, la región, el país y el mundo. Por ejemplo, en Canarias, el tema del hambre, la comida, viene de fuera, en un enorme porcentaje. Yo decido qué ropa me pongo y me quito, pero la comida viene de muy lejos. Y para la enfermedad, los medicamentos también vienen de muy lejos. Entonces, esto es una forma esquemática de representar cuáles son las formas de morir. Y para lo que nos sirve es para acabar viendo cuáles son las infraestructuras, es decir, las tecnologías que usamos para resolver todas esas causas de muerte. Si nosotros tenemos unas tecnologías adecuadas que retrasen la muerte hasta, por ejemplo, los 100 años, pues tenemos una vida completa y feliz y se acabó. En el caso de el calor, nosotros tenemos los sistemas de refrigeración, en el caso del frío tenemos los sistemas de calefacción, en el caso del hambre, lo que tenemos son desde los mercados de comida hasta las tiendas de comida, hasta los hornos para cocinar y las neveras para mantener la comida en buen estado. Todo eso es la tecnología que utilizamos para mantenernos vivos. Y esencialmente hay 2 maneras de tener la tecnología. Por un lado tenemos la tecnología que se desarrolló en los países desarrollados en los últimos 200 años, que es una tecnología basada en cables y tuberías. Hay elementos centrales que nos proporcionan las cosas, que nos las hacen llegar a nuestra casa a través de cables y de tuberías. La electricidad que hay en casa, ¿de dónde viene? Viene de una central eléctrica que está
da no sé cuántos kilómetros y que llega a casa gracias a los cables. El agua llega a través de tuberías, los residuos se van a través de tuberías. Nosotros vivimos gracias a que hay cables y que hay tuberías, pero no es la única forma de vivir. Evidentemente tú puedes irte de acampada, no estoy hablando de las acampadas políticas, aunque también. En una acampada tú el agua la tienes en la cantimplora, no tiene que venir a través de una tubería, la tienes de relativamente cerca. El calor te lo da un hornillo que lo tienes cerca, no tienes que pedirle permiso a una compañía eléctrica para electrificar tu casa y calentar. Entonces hay tecnología muy centralizada con tuberías y cables, y hay tecnología distribuida que es la que usamos cuando estamos en un campamento. Entonces lo que voy a contarles en primer lugar es la tecnología distribuida, que es la que se usa cuando uno no tiene acceso a la tecnología basada en cables y tuberías que hemos desarrollado los últimos 200 años. ¿Qué hacemos en primer lugar para defendernos del frío y del calor? Lo que necesitamos es una vivienda. Entonces, ha habido varios desarrollos de viviendas que son los desarrollados por Buckminster Fuller, que es este señor que está ahí en la foto. Esta foto es de 1917. O sea, que es un señor que ya llegó hace mucho tiempo, que desarrolló un montón de teorías y un montón de modelos. Entre otras cosas, él fue el que desarrolló las cúpulas geodésicas, que están formadas por triángulos y por otras formas geométricas. De tal manera que, juntando todas esas formas geométricas, es posible hacer esferas que tienen unas características geométricas muy particulares. El problema de eso es que para tú construir esos triángulos, utilizando los paneles habituales en la industria, tienes que desperdiciar un montón de material. Si tú quieres obtener un triángulo equilátero, necesitas recortar los paneles rectangulares que son habituales y pierdes un montón de material. Entonces, lo que se hizo fue lo que hizo este señor, Vivek Gupta, que partiendo de paneles rectangulares como los que están ahí, y yo les he traído un ejemplo aquí, son paneles de medidas estándar que miden el doble de largo que de ancho. Por ejemplo, miden 1,20 m x 2,40 m. Y esas son medidas relativamente estándar. Se pueden conseguir un montón de materiales en esas medidas, tanto de contrachapados como de material aislante del que se usa para aislar los edificios del frío y del calor, como plástico, como cartón. Hay un montón de materiales que existen en esas medidas de forma habitual. Entonces, la genialidad de este hombre fue que partió de un rectángulo y lo partió a través de la diagonal para conseguir dos triángulos, como esto de aquí, de tal manera que si tú tienes rectángulos y triángulos ya puedes organizar las viviendas con eso. Fíjense el diseño que está arriba a la izquierda, que es el del hexayurt. Hexayurt se llama hexayurt porque es hexagonal y porque es un yurt, como una tienda de campaña de las de los mongoles. Hay un montón de culturas que tienen casetas parecidas. Entonces, esa caseta se construye, y tengo el ejemplo aquí porque ya lo traje construido. Miren a ver si lo ven desde ahí lejos. ¿Lo ven? Se hacen una idea del volumen que tiene, ¿no? Imagínense que cada uno de estos paneles mide 1,20 m de alto y 2,40 m de ancho, o de la medida más larga, ¿no? Una vivienda de este tipo tiene, hicimos el cálculo antes, del orden de 25 m² y utilizan 12 paneles. De esos 12 paneles hay 6 que no se tocan y que se colocan formando un hexágono para hacer la pared, y otros 6 que se cortan por la mitad y se unen formando un triángulo, y esos triángulos forman el techo. ¿Cómo unir las piezas unas con otras? Depende de la ligereza del material. Si es un material ligero como esto, se puede pegar con cinta adhesiva. Esto está pegado con cinta de carrocero, sencillamente. Y si ustedes apoyan la mano, verán que la estructura es bastante resistente a la presión, a pesar de que es muy ligera. Esa es una característica que comparte con las estructuras geodésicas de Fuller, ¿no? Bien. Este diseño se puede hacer con material ligero, como les estoy comentando, y de hecho donde más se ha usado es en un sitio que se llama Burning Man, en Estados Unidos, en el desierto de Nevada, donde tiene muchísimo calor de día y refresca bastante por la noche. Entonces utilizan paneles aislantes
que les permiten tener algo que es mucho mejor que una tienda de campaña y mucho más fácil de fabricar y de trasladar que una casa normal. Claro, es un festival que hacen donde tienen que llevar todo al desierto y luego pasen todos los residuos. Efectivamente. La idea de Burning Man, del festival este, el próximo dentro de 2 meses y medio, que quiere ir a Nevada, si se puede pagar el billete, el festival ese se congrega alrededor de 50.000 personas, hacen arte durante la noche, porque es cuando uno se puede hacer ejercicio en el desierto, porque de día te mueres de calor, y lo que necesitan es un sitio en el que dormir durante la mañana. Y esto es muy fresquito. Luego tienen otros añadidos que luego les comentaré para hacerlo todavía más fresquito. Pero estos paredes aislantes tienen un interior que es de corcho o algo parecido, y el exterior, tanto por la cara interna como por la cara externa, es de papel metalizado, de papel de aluminio, que lo hay finito, delgado como el papel de envolver los bocadillos, o más grueso, tan grueso como el grosor de una lata de cerveza, por ejemplo, de refresco. Eso tiene una capacidad de aislante muy superior. Bien, lo que ha ocurrido es que esta casita se inventó en el año 2003 y progresivamente lo han ido adoptando cada vez más gente dentro de Burning Man, y se calcula que el año pasado hubo del orden de 140 o 200 casetas de este tipo, porque se han ido contagiando unos a otros. Cada uno ve esa casita y dice que el año que viene quiere tener una igual. Y además ha habido distintas variaciones, más altas o menos altas, que sirven para una persona, que sirven para 5 personas, con un número de variaciones, ¿no? La variación más reciente es una variación que se inventó un tal Dylan Toymaker, que resolvió, después de 7 años del diseño inicial de esta casita, resolvió el problema de que en la entrada hay que agacharse. Si ustedes ven esta construcción, las paredes son todas de 1,20 m, por lo cual la mayor parte de las personas tienen que agacharse para entrar, salvo los niños pequeños. Entonces, este hombre lo que hizo fue que, modificando la posición de algunos de los paneles y añadiendo un panel más, en lugar de 12, son 13, por eso se llama H13, consigue que en una de las esquinas la elevación de la pared sea tan alta como el punto más alto de la caseta. O sea que le sale, en lugar de ser un cono, es un cono con una frente por un lado. Y en ese lado donde se coloca la puerta. Yo no sé si se ve bien ahí en esa foto de la esquina superior derecha, pero ahí hay una mujer que está justo al lado de la puerta, y la puerta tiene el tamaño de una persona y un poco más, o sea que es una forma cómoda de entrar. Aparte de eso, se consigue otra ventaja, y es que el exayuno cónico normal tiene una zona central que es donde la gente puede estar de pie, pero en las partes laterales tienes que agacharte un poco, porque no tiene altura suficiente. En cambio, con este H13 aumentas el sitio en el que puedes estar de pie, solamente con el costo de un panel extra. Y la otra gran innovación ha ocurrido en las últimas semanas, es que ahora ya podemos tener exayuns plegables. Ya es posible construir un exayun y ponerle la cinta adhesiva, ponerla de una forma muy inteligente haciendo articulaciones que son más o menos laxas, más o menos sueltas, o muy apretadas o muy sueltas, y entonces te permite plegarla. Yo voy a ver si consigo hacerlo con este, que lo traía plegado de casa. Y si yo le quito esto de aquí, ¿lo conseguiré o no lo conseguiré? Deje creer. A ver. Si yo quito esto y suelto las paredes, me va a tocar un poco más pesado, pero bueno, aquí está. No es magia botánica, pero funciona. Lo que estoy logrando como primer paso es quitar las paredes por un lado, de tal manera que, fíjense, les voy a poner un ejemplo nada más. Fíjense las paredes cómo se quedan sueltas, se quedan 3 paneles juntos, y sencillamente puedo hacer así y plegarlo.
Si yo tengo las paredes plegadas y pliego también el techo, obtengo un conjunto de paneles plegados así, que tiene la altura de 12 paneles y que lo puedo montar encima del coche, amarrarlo y volver a casa. Es una manera súper súper elegante de unir los paneles. Voy a ver si consigo hacer lo mismo con uno de los lados del techo, por lo menos. Este sería uno de los lados del techo. Una vez que yo lo despego, está en medio techo y yo puedo sencillamente plegarlo y lo coloco junto con el otro medio techo y me lo llevo. Es una tecnología hecha para ser portátil, pero aparte de eso, la otra cosa que están pensando hacer los que están dándole vueltas a cómo construir con este tipo de vivienda es que una vez que tú tienes una vivienda ya armada y montada en un sitio, le puedes poner malla metálica de la que se usa para las jaulas de conejos, rodeando al edificio, muy pegado al propio edificio, y luego ponerle cemento. Esa tecnología se llama ferrocemento y es el equivalente pobre del hormigón armado. Muy, muy pobre, pero es muy eficaz y se usa en todo el mundo para hacer depósitos de agua o para hacer filtros o para hacer cualquier tipo de estructura. Tengo entendido que tiene a este arquitecto de Barcelona, Gaudí. Gaudí utilizaba ese tipo de tecnología para hacer formas arquitectónicas especiales. Tú haces un entramado de malla de metal y luego lo aplicas en esto, con lo cual haces la forma que quieras. Igualmente se hace barcos. Y barcos, hay gente que hace barcos. No solo últimamente, hay gente que todavía lo hace, que hace barcos con esa tecnología. Es una malla metálica la que lo aplicas en esto. Y tiene la forma que tú quieras. Entonces, se podría convertir una vivienda que es esencialmente transitoria en una vivienda definitiva. Y el cálculo de precios que se está manejando es que una vivienda de esta, así, tal cual, puede costar del orden de 300 euros y con cemento podría ser del orden de 500 o a lo mejor 1000, depende de la tecnología que se utilice. Estamos hablando de que esta habitación, porque es realmente una habitación, tiene 25 metros cuadrados. Si nosotros consideramos cuáles son las medidas que proponen las Naciones Unidas y los organismos internacionales para los campos de refugiados, esta vivienda es apta para 5 personas. Naturalmente no para 5 personas millonarias, es para 5 personas que están en una situación de estar desalojados por una catástrofe natural o por algún motivo político o por una hambruna o por lo que sea. Que realmente lo que están haciendo es vivir de acampada porque no les queda otro remedio. Entonces, este tipo de vivienda puede ser la base de una vivienda fija para gente que ha visto su vivienda destruida por un terremoto, por ejemplo, y con el tiempo, si tienen más dinero, se construye otra habitación. Y así hasta que tengan una vivienda del tamaño que se puedan permitir. Aparte de esto, también con fecha muy reciente, en los últimos pocos meses, se ha llevado el desarrollo todavía más allá, pero todavía está a un nivel de maqueta, que es la posibilidad de construir con la misma idea de desperdicio cero, es decir, utilizar el panel completo o partido por la mitad, pero no desperdiciar ningún trozo. Se han empezado a fabricar otro tipo de estructuras. En concreto, Edmund Harris, que es un matemático, se puso en contacto con Vinay Gupta, que es el desarrollador del Excelur, y le dijo que esto era muy fácil y que lo que había que hacer era usar una metodología matemática particular para hacer el desarrollo, y se le ocurrió desarrollar dos tipos de hexaluns grandes, que son el tridome y el cuartome. Todavía ninguno de ellos se ha construido real, a tamaño real. El único modelo que hay es un modelo de cuartome hecho con las mismas piezas estas que lo construí yo, y que hay un vídeo en internet si lo quieren ver. Está en ese vídeo que está señalado ahí, pero bueno, ustedes ponen cuartome con doble D y lo van a encontrar. Entonces,
En esta foto está puesto un cuartone, que creo que no se ve muy bien, y en aquella de allá lo que hay es un cuartone al que le he quitado el techo y que por dentro tiene un hexágono normal. Lo digo para que se hagan una idea del incremento de tamaño que supone. Utiliza el orden de 30 y tantos o 40 y tantos paneles para conseguir un montón de metros cuadrados. Lo que ocurre es que todavía no se ha hecho en la práctica con paneles de verdad, y a lo mejor hay que usar cinta adhesiva especialmente fuerte, o a lo mejor hay que poner algún tipo de estaca en mitad de la caseta para que no se derrumbe por la mitad. Eso habrá que ponerlo a prueba, porque de momento es un planteamiento matemático y el papel matemático lo aguanta todo, pero habrá que ver si en la práctica funciona o no funciona. Lo que sí que podría ocurrir es que una vez que se construya este tipo de edificaciones, tú tengas el equivalente a un salón de actos. Es decir, a lo mejor un balcón es más grande que esta habitación. Y se podría construir a lo mejor con paneles muy ligeros, de tal manera que tú puedas montar un salón de actos donde quieras, con paneles de quita y pon. Lo armas y lo desarmas para un fin de semana.